Buenas a todos. Tenemos hoy el placer, tanto Pau como yo, de tener aquí de invitado de nuevo al señor Ignacio Carrasco. Bueno, él fue guardia civil, fue una de las personas que estuvo destapando todo lo relacionado con el caso de, me corregís si me equivoco en algún nombre, de Lucía Garrido. Hay un documental al respecto, se llama Lucía en la telaraña, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Aquí estuvimos hablando de él, lo podéis ver en el vídeo que hicimos aquí. Y ahora, dentro de poco, van a juzgar a esas, bueno, las dos personas implicadas en el asesinato de esta mujer. Y bueno, Ignacio, lo primero que quería pedirte, ¿no? Porque a nosotros nos sigue mucha gente nueva desde que viniste, si querías explicar un poquito lo que fue el caso y lo que se espera ahora, los pasos a seguir y todo esto, pues sería un verdadero placer. Bien. Bueno, primero daros las gracias por invitarme de nuevo a vuestro canal, que tengo que decirte que es el único canal que me llama. Las televisiones ya me han cerrado puerta, ¿vale? Eso es normal, estamos dentro de lo normal y es muy positivo, puesto que vamos en el camino adecuado, ¿sabes? Vamos en el camino adecuado. Bien, vamos a ver, yo en principio quiero recomendar la serie documental de Lucía en la telaraña, que está en Netflix, y que ya ha recibido 3 premios, ¿vale? De hecho, 2 premios internacionales y uno a nivel del mejor documental de investigación de España 2022, ¿no? Entonces, la gente que lo ha visto le ha gustado mucho porque se ciñe estrictamente a la realidad, ¿no? No está fundamentado ni basado, ¿no? Es la pura realidad, ¿no? Y lo que cuenta, el caso de Lucía Garrido, fue un asesinato que ocurrió aquí en Málaga y que estuvo rodeado de extrañas circunstancias, y para hacer así, a grosso modo, durante este caso hubo muchas pérdidas de pruebas, hubo muchas irregularidades. La investigación la realiza un teniente que posteriormente es detenido con el investigado por tráfico de drogas. Eso, el asesinato ocurrió en 2008. En 2009, esta persona mata a 2 colombianos y alega defensa propia, cosa que nosotros no consideramos. Y respecto a esto, sí vamos a hacer mención a una cuestión bastante interesante que después vamos a decir. En 2010, el investigador, que es el teniente Valentín, y junto a Manuel Alonso, que es el presunto, pues estas dos personas caen en una trama de tráfico de droga que pensaban traer desde Melilla un cargamento. Y bueno, ya se puede decir que son delincuentes porque hay sentencia firme, ¿eh? Sí. Durante toda la instrucción, os puedo decir como referencia, una pequeña referencia, en el caso de Lucía hubo constante obstrucción en la investigación y pérdida de pruebas. Algo que claro, cuando ya se supo que este teniente había sido detenido con el investigado, pues ya nos explicamos por qué se perdían tantas pruebas, ¿no? Es curioso que en este caso, en el caso de Lucía, se perdió algo fundamental que hay en una investigación, y son las llamadas entrantes y salientes, ¿vale?, de los teléfonos de la gente que participa, ¿vale? En este caso, la de Manuel Alonso, se perdió la llamada entrante y saliente de su teléfono el día 30 de abril, ¿vale? Bien, la comandante, después de pedirla a nosotros muchas veces, nos dijo la comandancia de la Guardia Civil de aquí de Málaga, voy a evitar calificaciones, ¿vale? Vale. Dijeron que se habían perdido por unas inundaciones, ¿vale? Vale, vamos a darlo por bueno. Pero después, en 2009, cuando Manuel Alonso mata a tiro a 2 colombianos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también se pierde la llamada entrante y saliente de Manuel Alonso el día 25, cuando ocurren los hechos. Ya no me vale la inundación. Ya son 2 pérdidas por la misma unidad de policía judicial de la Guardia Civil. Ya no vale. ¿Deberían de haber actuado los jueces? Sí. ¿Actuaron? No. Pero no es la única prueba que desaparece. Mira, yo he hecho un estudio hace una semana sobre lo que ha ocurrido en colombiano, y os puedo decir que hay 21 irregularidades entre irregularidades y pérdida de pruebas. ¿Vale? Mira, por decirte algo, hay un teléfono
que llevan los colombianos, que cuando están muertos suena hasta 10 veces ese teléfono. Hay alguien que le está llamando. Bien, pues se hace una investigación, a ver qué es el número el que ha llamado, miran el número y piden las llamadas entrantes y salientes de un tal Mon, ¿vale? No el de la construcción. Vale, es otro, ¿no? O sea, en este caso. Aquí hay muchos Mon. Hay muchos Mon, sí, sí. Mon bastante ha llegado a la Guardia Civil, ¿no? Se consigue la llamada entrante y saliente. Vamos a analizarla, a ver a quién ha llamado el tal Mon en el periodo que ocurre el asesinato, y nos llevamos la sorpresa que, mira tú por dónde, se ha cortado la llamada, se ha cortado el papel y no aparece la llamada desde las 7 de la tarde en adelante, del día 25. Otra pérdida de prueba. Los colombianos llevan una llave, se les coge una llave, ¿vale? Que llevan el pantalón, se identifica y se fotografía. Y no aparecen más. Han desaparecido. O sea, esto es colombiano. La jueza del número 10, que tanta prisa tenía en archivar y sin procesamiento de nadie, ¿vale? Pues ahora, que lo ha dicho la audiencia provincial, que ella no puede decidir si hay defensa propia porque no es el momento de procesar durante la instrucción, sino eso se tiene que determinar en un juicio, pues ahora se han acabado las prisas y lleva con la subsanación de una hoja donde hay un DVD, lleva 2 años. De verdad, es increíble. Desde que la audiencia provincial le dijo que mandara esto a juicio, 2 años retrasándolo. Yo he dado cuenta al Consejo General del Poder Judicial sin respuesta, porque entre ellos no se muerden. Es una vergüenza lo que pasa en la justicia española, es una verdadera vergüenza. Y lo digo así de claro. Ignacio, si me permites, y a lo mejor como elemento introductorio también del tema del que queríamos hablar hoy, estas prácticas de pérdida de pruebas, de una relación a veces tan dudosa entre Guardia Civil, o sea, algunas personas de la Guardia Civil, del Poder Judicial o de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y lo que has dicho tú, de que entre ellos no se muerden, ¿es algo que crees que se ha podido ver reflejado en el caso Mediador o incluso que se vio reflejado en el caso Cuarteles, que después llegaremos también a hablar? ¿Cómo? En el Mediador, de Ignacio González de los Áticos, en todo. Si es que no hay más que verlo, hombre. Es que es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo. No sé, aquí había un juicio, hasta 15 años después de ocurrir los hechos. 15 años. 15 años. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué justicia nos están dando los españoles? ¿Merecemos los españoles esto? ¿Merecen? Porque ya nosotros tenemos que asumirlo, pero ya tenemos que luchar por nuestras generaciones, por nuestros hijos, tenemos que evitar esto. Nosotros no tenemos derecho a cederle este país como está, ¿no? Tenemos la obligación de pelear y dejárselo en mejores condiciones de los que hemos recibido, ¿vale? Y dejarnos de tanta tontería como hay últimamente, ¿no? Sino decir, señores, yo quiero un país como el que yo me he criado. Yo me he criado y en mi casa se dejaba la puerta abierta. Se dejaba la puerta abierta y no entraba nadie a ocupar ni nada, ni historia rara, nada. Y ahora te vas de vacaciones y tienes que decirle al vecino: oye, mira, por favor, mira a ver que no, a ver si se mete alguien. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos permitido a estos golfos que están legislando? ¿Cómo le hemos permitido esto? Yo no entiendo. Legislan y después no tocan, no depuran poderes ninguno de ellos, ni parte del Ejecutivo ni nada, y mucho menos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Antes de meternos en el caso Mediador, que ya puedes empezar después con la batería de preguntas, quiero. Me ha tirado la lengua antes, ¿vale? Quiero decir, bueno, Ignacio, aparte de todo lo que ha contado él, para el que no le conozca. Él siempre ha luchado mucho por el tema de los, incluso cuando dejó de ser guardia civil, por el tema de las condiciones de trabajo, los derechos de los propios miembros de la Guardia Civil y en general, ¿no? De las fuerzas de seguridad. El sindicato en el que, bueno, que tú has dirigido durante mucho tiempo, me dijo tu hijo que hace poco te han dado la despedida, ¿no? Que te montaron una buena. Era la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga, la tuya, ¿verdad? Sí,
Vale, luego para que la gente lo sepa, pues si les quiere buscar sí. o lo que sea, pues Ignacio ha sido el presidente mucho tiempo. La asociación unificada, la delegación de Málaga está a nivel nacional, somos 7.000, 29.000 afiliados de la Guardia Civil, Guardias Civiles, y te puedo decir que como la delegación de Málaga no ha peleado ninguna, con todo mi respeto, ¿eh? Contra la corrupción no ha peleado ninguna al nivel de la de Málaga. Nos hemos desgastado tanto que nos hemos desgastado mucho, ¿no? Nos hemos desgastado mucho y hemos, la verdad es que hemos recibido muy poca ayuda de nadie. De nadie. Hemos sido de verdad un núcleo de resistencia contra esta corrupción que, entre otras cosas, yo siempre he mantenido esa lucha. Siempre me decía, joder, siempre está con lo mismo. Pero si es que no paran de robar y no hay remedio, ¿con qué voy a estar? ¿Me voy a poner ahora? ¿Con qué me pongo? Si es que no paran de robar. De hecho, una de las cosas por las que habéis estado peleando, que yo lo sé por gente que conozco que tienen familiares que son guardias civiles y demás, o incluso por propios guardias civiles que me escriben y me lo dicen, el tema de las casas cuartel, las condiciones en las que se vive ahí y el tema de las reparaciones que luego no se hacen y ese tipo de cosas, eso también habréis peleado mucho allí, ¿verdad, Ignacio? Mira, Roberto, es que, de verdad, si tú supieras el daño que han hecho estos señores, es que no te lo imaginas. Tú no te lo imaginas, yo te lo puedo contar, ¿vale? Yo te lo puedo contar. Mira, yo... tuve un primer destino en Burgos, ¿vale? Estuve en Burgos destinado de motorista de todo terreno y cuando llego al cuartel me dieron un pabellón. Dice, toma, aquí tiene el pabellón. Estaba bien porque veía el cielo, ¿vale? Estaba sin techo. Metimos allí los muebles como pudimos, bueno, metimos una habitación, las ratas andaban por allí. Bueno, no me querían dar un pabellón decente, me enseñaron otro y estaba acombado. Digo, pero ¿cómo va a entrar mi mujer ahí a la cocina si está el suelo acombado? No, por ahí, por el ladito y tal. Pero ¿esto qué es? Vamos, yo me planteé marcharme de la Guardia Civil, me planteé marcharme, porque es que era indecente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues te puedo decir que cuando llego a Málaga, me dieron un pabellón y estaba buscando la luz y no la encontraba. Porque no había sistema eléctrico. Tuve que echar el suelo, gastarme el dinero y yo eché el suelo, ¿vale? Y la comandancia de Málaga, te voy a dar datos, te voy a dar datos, mira. La comandancia de Málaga, los guardias civiles de Málaga, que me están escuchando ahora mismo también, te puedo decir que pagan sus reparaciones ellos de su bolsillo, ¿vale? Ellos pagan sus reparaciones. De su bolsillo. Si tienen que arreglar el suelo, lo arreglan ellos. Si tienen que poner electricidad, cableado y tal, lo ponen ellos. Si tienen que poner la cocina, ellos. Si tienen que poner el cuarto de baño, ellos. Te lo digo porque lo he hecho yo. Pero bueno, la reforma de un compañero que me dio los otros días, que se había gastado 6.000 euros en reformar un poco y adecentar el pabellón. Mientras, ¿vale? Te voy a dar unos datos que nosotros pedimos y que a mí me costó que me prohibieran la entrada a la comandancia en 2015, ¿vale? O sea, aquí las medidas que se toman es contra el que quiere poner un poco de orden, un poco de decencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú escuchas que ha habido 11 guardias civiles, jefes, que han estado calladitos y obedeciendo al general este, ¿vale? Pues dice tú, oye, yo di el paso y hice lo que tenía que hacer. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Y si no, a la puta calle. Tenían que abrir, yo lo digo así, ¿eh? Tenían que abrirle un expediente y sancionarle, pero con todo rigor. Porque si tú te estás enterando que están robando, tienen la obligación de actuar. Y si eres jefe, más todavía que yo. Entonces, si te llaman, mire, que ha habido un robo aquí en el banco. No, yo no voy. ¿Quién ha sido? Un jefe mío, no voy. Hombre, mi jefe no voy a ir. Ahora, si es un delincuente normal que no conozco, sí voy, ¿no? A ese sí, pero a mi jefe no. De hecho, para la gente que, vuelvo a insistir, pues saco contenido para que la gente le dé un poco de contexto. Pau, creo que esto no lo sabes. Ignacio, además, cuando era guardia civil, él se fue de voluntario. Claro, porque tú cuando ves el caso de Lucía y dices, ah, se dedicaba al tema de los animales y tal, sí, pero él antes estuvo en el norte. O sea, él se fue voluntario al País Vasco, que es... Siendo guardia civil, pues es un entorno, sobre todo en esa época, complicado. Y luego cuando vuelve, como de retiro de eso, de ya he hecho lo mío, se encuentra toda la corruptela, ¿no? Y ahí es cuando empieza a pelearse con todo el mundo.
Pero, Roberto, yo estuve en los años del plomo, de verdad, del 86 al 90. No, al 92. Y de verdad, cuando tú ves que no te tienen el más mínimo respeto, el más mínimo aprecio por haber estado allí en el norte dando la cara, que yo tenía obligación de estar un año solo. Mi obligación es un año y me marchaba. Y estuve 6 años, pero yo estuve 6 años por convicción. Yo no estuve porque... Bueno, yo estuve por convicción en el norte. Porque tuve bajas en mi familia y yo creía que tenía que estar allí, ¿sabes? En primera línea. Pero lo que yo me encontré cuando volví, yo se lo dije al subdelegado del gobierno, que en una de las guarradas que hizo, le digo, mire, yo no estaba en el norte para esto, ¿eh? Para esta España yo no estaba en el norte arriesgando mi vida, ¿eh? Yo estuve peleando por una España decente y voy a seguir peleando por una España decente. ¿Vale? Mira, te voy a decir. En 2014, debido a las irregularidades que se estaban cometiendo en la comandancia de Málaga respecto a las construcciones, denunciamos las obras que se estaban produciendo en la comandancia al entonces Francisco Martínez, creo que es, ¿no? Que era el secretario de Seguridad del Estado, ¿vale? Pues a ese le denunciamos de todo lo que estaba ocurriendo. Este venía a Málaga y lo primero que hacía era irse a comer con el jefe, a la costa. Imagínate, cuando yo me enteré, yo dije, madre mía, bueno, hemos denunciado. Bueno, hemos denunciado. Pues ya está, eso fue todo. Pedimos los datos, porque digo, oye, pues yo me voy a enterar de los datos. Y los pedí, y me dijeron que yo no tenía derecho, porque como era guardia civil retirada, no tenía derecho. ¿Vale? Entonces lo pidió un compañero, y aquí ponen todos los obstáculos que pueden, y más. Eso de que están colaborando, corrupción cero, mira, eso se lo digo yo a la directora. Señora, mintiendo, pero mintiendo. Es que, ¿a qué nivel se lucha contra la corrupción en la Guardia Civil? ¿Es real esas campañas que hacen de asuntos internos persiguiendo a gente? Es que parece de película casi cuando nos cuentas estas cosas, Ignacio. Mira, de corrupción te puedo hablar yo. Porque Málaga ha sido la campeona. Málaga ha sido la campeona de la corrupción. Madre mía. Nosotros fuimos a hablar con un fiscal en Granada, fui el abogado, Rosa y yo. Y el hombre no levantaba la cabeza y nos decía, bueno, así, yo no he visto una cosa igual, ¿eh? El fiscal así, de la Fiscalía Superior de Andalucía, ¿eh? Con la cabeza agachada y nos dice, bueno, ¿usted qué quiere que yo haga? Si es que Málaga y la Costa del Sol, desde los jueces, la policía y la Guardia Civil están pingando y los fiscales igual. Y nos quedamos de piedra. Nos quedamos de piedra. ¿Cómo eso lo puede decir un fiscal? ¿Cómo diciendo qué quiere que yo haga? ¿Y lo hago yo? ¿Lo hago yo? Eso te lo dijo un fiscal, ¿eh? Eso nunca me lo esperaría que te lo dijera directamente un fiscal. O sea, yo alucino, tío. Alucino. Mi abogado todavía me lo recuerda y dice, no vea, ¿eh? Como abogado tuvo que flipar ese día. Sí, nos quedamos de lado, ¿no? Vale. Pues mira, por ejemplo, en Málaga, en 2012 a 2014... 2012 a 2014, tres años, se hicieron obras continuadas exclusivamente en los pabellones del coronel y tenientes coroneles, solo, exclusivamente, en un total, claro, fragmentado para no tener que ir a concurso, menos de 40.000 euros, ¿vale? Que es lo que ellos lo saben hacer muy bien. Bien, mientras que todo el mundo se reparaba las obras, ¿vale? Hacían sus obras en sus viviendas, que luego yo no sé lo que pasaría. Diría, no, esto ya lo hemos hecho nosotros. Igual decían que lo habían hecho la obra que yo hice con coste a mi sueldo, pues igual se lo apuntaron ellos, no lo sé, ¿no? Pero vamos, visto lo visto, no me extrañaría que se apunten ellos y así justifica que están haciendo las obras que corresponden, ¿vale? Bien, pues mira, en los 3 años se hicieron exclusivamente obras en los pabellones de los jefes repetidamente, ¿vale? El baño lo arreglaron 3 veces. En 3 años, 3 veces. ¿Vale? 3 veces. Bien, pues si tú te vas al cuartel de Antequera, yo he puesto un Twitter, porque ya me calenté, ¿no? Y dije, bueno, esto es así. Y quien tenga narices, que entre al cuartel de Antequera. El cuartel de Antequera está apuntalado porque se cae.
y se gastaron estos señores en obras para ellos, 100.000 pavos. 100.000 pavos. No tienen vergüenza. Es que no la tienen. Es el famoso caso Cuarteles, ¿no? Para quien no lo conozca, es el caso del que estás hablando. No, ese no es el famoso. Esto lo denuncié yo en 2014. Ah, bueno. Esto lo denuncié yo en 2014. Bueno, claro. Sí. Vamos, que esto ya venía de atrás. Esta gente es que ponen cara de nuevo, porque lo han cogido ahora con el carrito de lado, unos pocos, y ponen cara de nuevo. Pero, ¿esto qué es? Pero si esto lo denuncié yo en 2014 y tengo la denuncia. Es más, hemos tramitado la denuncia a la vista de que el Francisco Martínez parece que no era una persona muy correcta a la hora de llevar el cargo de secretario de seguridad. Pues al final lo hemos denunciado. Vamos, lo tramitamos la denuncia la semana pasada para que se reabriera otra vez el caso de 2014. Se la tragaron la denuncia. Nuestra denuncia se la comieron. Sí, desaparecen, ¿no? Las archivan, claro. Sobreseimiento. Ya está. Y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Eso de que dicen que es mentira, pero mentira. Tolerancia cero contra los denunciantes de corrupción. Contra eso sí que hay tolerancia cero. Esos pierden el puesto de trabajo. Eso de entrada, el vacío. Y estas personas que dicen que, bueno, que están engañados, que se presentan los 11 mandos estos como víctimas, 11 mandos como víctimas, yo los conozco. Estos 11 mandos los he visto yo aquí en Málaga. Y son los que me han hecho el vacío. ¿Sabes? Son los que me han hecho el vacío. Los primeros que te hacen el vacío para pegarse al jefe y que ellos son los buenos, ¿vale? Ellos son los buenos. ¿Y sabes lo que te dicen? ¿Tú sabes lo que te dicen? Que es una cuestión personal que tiene Ignacio. Porque Ignacio es como muy rebelde, no está bien de la olla. Y claro, son cuestiones personales suyas. Con la denuncia que puse yo en el Seprona, que solamente el capitán se llevó 8 presuntos delitos. 8 presuntos delitos le imputaron. Pero ya prescrito, porque yo lo denuncié en 2009 y actuaron en 2015. yo estoy convencido que esperaron, fíjate lo que te digo. No, no, ¿cómo puedes pensar eso, Ignacio? Seguro que no. ¿Ellos cómo harían eso? Mira, la expiración, aquí en Málaga hay mucha devoción a la expiración porque dice que la procesión de la Guardia Civil, no, esa no. Santa prescripción van a sacar aquí. Van a beatificar la prescripción, ¿eh? Claro. Esa es la verdadera devoción de estos golfos. Es que no les tengo ningún aprecio, de verdad. Es que me parece el daño que está causando a los españoles, esto es sinvergüenza. Y hablo en general de políticos, de todos, ¿no? Son unos verdaderos golfos. No sabemos cuantificar. Yo quería antes de entrar en el debate saber dónde estamos, ¿no? Porque claro, estamos en un territorio, estamos en un supuesto país, un presunto país. Porque aquí ya todo es presunto, ¿vale? Estamos en un presunto país donde realmente nuestros dirigentes están por acabar con la corrupción. ¿Qué indicios hay? Porque aquí llega un caso detrás de otro y tapa uno detrás de otro. Y se van acumulando. Pero yo no veo que haya una, ¿qué te digo yo? Un castigo ejemplar hacia nadie. Yo no lo veo. No. Hay indultos a corruptos. Este año ha habido. O sea, ¿Qué te crees? ¿Que este general está en la cárcel como tú te lo imaginas, en barrote? Claro, esa es otra. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees, verdad? Sí, mira, sí, claro, está pasándolo fatal. Ese vive como un marqués, pero digo eso. Ese tendrá asignado 2 guardias o lo que sea para su servicio. Hombre, le hablarán de usted y de don. No, pero es que en la cárcel la parte de los funcionarios es así. O sea, y más si ha sido general y no sé qué, eso es así. Madre no, pero mía. Es que este no va a ir a una cárcel. Yo te digo que no. Este va a una residencia militar. Que puede estar el. Porque con el caso Cuarteles, en relación al caso mediador también, al teniente que se llama José María Tienda, que bueno, supongo que lo conocerás también, Ignacio, sí. lo destituyeron de la Guardia Civil por falta de confianza cuando salieron sus llamadas con el mediador, efectivamente, y con el ex coronel, que también este sí que ha estado imputado, que es Francisco Javier Espinosa, ni siquiera lo han imputado. O sea, ni siquiera lo han imputado a él, al Tienda, simplemente lo han destituido. Entiendo que es la manera que tienen de ir tapando, ¿no? Bueno, ahora mismo hay todavía 2 piezas secretas, ¿vale? Aquí no me cae más gente, evidentemente, ¿no?
pero tú ten en cuenta que yo quería haber hecho una introducción, como he dicho, sobre el tema de la corrupción, porque aquí cuando hablamos de fútbol, hablamos de miles de millones, pero no sabemos cuantificar qué es, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, mira, para hacerte una idea, aquí en España se ha estimado que la corrupción se cuantifica entre 90 y 60 mil millones de euros, ¿vale? Ahí, y si tú, bueno, pues eso, ¿cuántos fichajes de futbolista podemos hacer? Vale. Unos cuantos Cristiano Ronaldo, madre mía. Pues vamos a dejarnos, vamos a ir a la mínima, 60.000, vamos a ponernos en 60.000. Bien, pues mira, 60.000 millones de euros, de dólares, porque más o menos están equilibrados, es lo que se gasta, por ejemplo, Francia, en I+D, en investigación. Podríamos ponernos al nivel de Francia. Nosotros nos gastamos 16.000 millones en investigación, en I+D, 16 hasta 60. Podemos elevarnos tres veces más. Tres veces más. ¿Vosotros sabéis lo que es al año eso en investigación? El avance que podía tener este país. La proyección con los recursos humanos tan magníficos que tenemos en estos momentos de nuestras generaciones tan bien preparadas. Es impresionante, ¿no? En España creo que es el 34%. Perdón, perdón, Ignacio, perdón. Sigue, sigue. Y si lo fuéramos al máximo, que nos creyéramos que son 90.000, ¿vale? Nos pondríamos a tutear a los alemanes, que se gastan 107.000. Ya. O sea, no tenemos derecho a mirar para otro lado. Estamos convirtiendo a nuestras generaciones en inmigrantes al servicio de otros países. ¿Es así? La sobrecualificación en España es un problema gordo, lo que digo, hay creo que el 34% más o menos de gente con grado y con títulos no puede ejercer en base a categorías relacionadas con su título educativo, es increíble, somos efectivamente mano de obra migrante para muchas empresas de Europa que después encima tratan fatal al trabajador, obviamente. España es que no tiene voluntad, es que el problema es que no tiene voluntad. Es que el problema de nuestros políticos es que no tienen voluntad en acabar contra la corrupción. Joder, pues este tío no vea. ¿Y yo por qué lo digo esto? Roberto ya me conoce. Yo siempre que digo algo, lo documento. Yo te puedo documentar que España no tiene voluntad de ningún tipo, pero de ningún tipo, ¿eh? De ningún tipo, eso sí. Salen así, se pone así, se pone a arreglarte esto y hacerte la foto y te cuentan una milonga que no se la creen ni ellos. Como la que te cuenta la directora general, pues igual, ¿no? La directora general, si quiere saber de corrupción, que hubiese venido a hablar conmigo, yo le explico lo que hay. ¿Y quién son los que están metidos en todos los ajos que hay? Pero si tú no acabas con la corrupción local, te vas a ir a la nacional. Si no eres capaz, acaba con la local. Venga, hombre, si has estado aquí de su delegada del gobierno y muy buenas palabritas y se acabó. No, porque además en los medios, Ignacio, entiendo que la cobertura es nula, al menos por lo que yo percibo como consumidor de noticias, por ejemplo, incluso con lo que ha pasado con el caso Mediador, son como cosas que vienen, van y te olvidas al día siguiente, como si fuera un vídeo que te ves de alguien contándote su vida. Que venga la guagua o con otro cargamento de corrupción, lo suelta y ya está, ya nos olvidamos del siguiente. Mientras estamos, ¿sabes? Rezando de que venga pronto la guagua. Es que en España sí, la corrupción sigue siendo uno de los temas que más le preocupa a la población española, en general. Sí, es el segundo tema en preocupación, pero eso no se traduce en que el ciudadano diga, basta, no os votamos, no os votamos. No se traduce, se convierte, yo te digo una cosa, a mí me educó prácticamente mi abuelo. Yo no veo a mi abuelo votando a estos sinvergüenzas. Mi abuelo era una persona honrada y no se hace cómplice con su voto. Yo le pido a la gente que no se hagan cómplice con tu voto, porque se hacen cómplices con tu voto y le están quitando el derecho a las generaciones a tener un país digno y un futuro mejor. Y eso se lo están quitando con sus votos, con ir a votar porque tengo la obligación de votar y tal y tal y tal. No, señor. Hay que cambiar el sistema y poner un sistema decente en España, donde los políticos estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos. ¿Vale? Sí, ahora en Málaga, ¿quién está? El PP, ¿no?
¿En Málaga? ¿En qué sentido? ¿En el ayuntamiento? ¿Dice? Sí, está el PP, ¿no? Sí. Y en Andalucía también. Y en Andalucía también, sí. Vamos, que no ha cambiado mucho del peso al PP esto de la corrupción en los cuerpos y demás. Bueno, por lo pronto no hay escándalo. Por lo pronto, ¿vale? Por lo pronto. Porque ya cuando hay un partido que lleva tanto tiempo, mira lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que os he dicho yo, de que os voy a dar la prueba de que España no tiene voluntad. Adelante, por favor. La convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que está muy bien, se hizo en 2003. España, como tenía mucha prisa, ¿vale?, la ratificó en 2006, ¿vale? Vale. Los artículos 17 y 20 que tratan, uno trata sobre la malversación, ¿os suena, verdad? Sí. La malversación. Pues la malversación y el artículo 20 que habla sobre el enriquecimiento de funcionarios públicos irregular e injustificado, no se ha pasado a nuestra legislación. No se ha incorporado, ¿no? Y la malversación la descafeinamos. La rebajamos 4 años, teniendo en cuenta que es un delito que cometen solamente las autoridades, los políticos y funcionarios. O sea, se han puesto el menú para ellos. Se han puesto el menú para ellos. Vale, vamos a dar un pasito más. Vale, la Comunidad Europea dictó una directiva sobre protección de los denunciantes. O sonará también, ¿no? Con el tema del anonimato y tal, eso fue para la lucha contra la corrupción. Eso fue, claro, vamos a hacer, no solamente el anonimato, lo más importante es la protección y evitar que haya represalia contra las personas denunciantes, porque hasta ahora todo el que denuncia pierde su trabajo y es acosado totalmente. Sí. No conozco ningún caso que no haya ocurrido, ninguno, ¿eh? No conozco ninguno donde la autoridad ha dicho, oye, que este tío ha tenido un par de narices de denunciar a su jefe, se la han echado encima y nosotros vamos a protegerlo para dar el ejemplo al resto de que estamos con él, no con los otros. No ocurre eso. Lo ocurre lo contrario. Estamos con su jefe. Yo cuando denuncié, y no me quiero salir un poco, pero bueno, ya ha salido. Yo cuando denuncié, hice un informe de asuntos internos. Y cuando llega al DAO, que es el segundo jefe después del director general, el DAO no se le ocurre otra cosa que mandar un escrito al jefe mío, al que yo denuncié, y preguntarle si es verdad lo que digo yo. Parece un chiste. Sí, pero claro, manda acosar a todo el mundo luego, Ignacio. Claro, es que a la Guardia Civil no la despiden. Claro. Entre comillas, pero si te presionan. ¿Y esto lo hicieron así? No lo hicieron así. Parece que suena así, ¿no? Pero no lo hicieron así. Ellos lo hicieron con sus informes reservados para que nadie se entere, ¿ok? Para que nadie se entere. Pero el teniente al que yo denuncié, para salvar el culo, lo que hizo fue trasladar el informe al juzgado. Y entonces mi abogado sí tuvo acceso a la golfería que hizo el DAO, ¿vale? Pero si no, yo no me hubiese enterado, ¿ok? Ya no voy a enterar. Él se justifica, no, ha dicho el teniente que es mentira. Llama a un vecino, oiga, mire usted que mi vecino está vendiendo droga. Pues va a la policía y le pregunta al vecino, oiga, mira, ¿nos puede informar usted si su vecino estaba vendiendo droga? Es que, ¿verdad? Es que lo ha denunciado su vecino, ¿sabes? El del frente, el del A. Y dice, tío, espérate que te voy a hacer el informe mañana y tal, ¿no? Y le quema el coche, le quema tal, le hace tal, y oh, ya no hay más. Lo que me hicieron a mí prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la del reglamento que, bueno, de la directiva de la Comunidad Europea sobre protección de los denunciantes de corrupción. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que sale en 2019, finales de 2019, y dan 2 años para que se incluya dentro de la legislación española. ¿Vale? 2 años. Han pasado los 2 años y nada de nada. Ha pasado, lo han hecho un año después, más de un año después, lo han trasladado. Han tardado 3 años en proteger a los denunciantes. Claro, como aquí no había corrupción, pues tampoco había gran prisa. Claro, aquí no había prisa, ¿no? Claro, aquí no había prisa por proteger a los únicos que podían salvarle el culo, que son gente que conocen las tripas del sistema. ¿Vale? Pero escucha,
Eso ocurre en marzo. El 13 de marzo entra en vigor la ley de protección de los ciudadanos. Uh-huh. 3 años. Escucha, Pau, 3 años. Sí. ¿Cuánto ha tardado el descafeinado de la malversación que afecta solamente a los políticos? Nada. Lo que sea necesario para mantener las alianzas contra la ultraderecha. Claro, ha dicho hostia. Primo, es que nos coge. Claro, han dicho, primo, que nos coge, que esto viene ya por nosotros. Si hacemos una ley de protección obligada, porque le han abierto expediente de sancionado a España por no haberlo hecho, sí. Y han dicho, ya tenemos que hacerlo. No podemos decir ya que no. Vamos a hacerlo, pero vamos a parchearla. Vamos a sacar la malversación y vamos a descafeinarla. Si no, estos nos funden. Como esto se les ocurra denunciar a un funcionario y tengamos que protegerlo y le salga bien y el otro que está al lado diga, pues yo voy a denunciar también porque esto hay que pararlo. Pues hijo mío, no vea. Porque metiéndonos en el caso de las construcciones estas en los cuarteles, esto lo denunció una persona anónimamente, un guardia civil, lo denunció en 2017 y se lo pararon. Se lo pararon. Pues, ¿qué haría? Pues lo mismo que me hicieron a mí. Oye, además, Jaraba fue precisamente un informe de Jaraba fue el que lo paró. Sí. ¿Qué diría Jaraba? Oye, esto es mentira. Esto es mentira. Fin de la investigación. No investiguéis. Es que... Claro, esto es lo que ocurre en España. Pero por su casa. Es impresionante lo que ocurre. Claro, ahora se ha reactivado eso, ¿no? Han dicho, se ha reactivado por la investigación del caso mediador. Pero, claro, parece que lo hacen para sacarlo del titular y después volver a meterlo en el cajón. ¿Cómo que se ha reactivado por una llamada de telefónica de 30 segundos? Ya verás tú cuando saque a Santa Prescripción. Pero los que Santa quieran. Prescripción, yo estoy por pedir un diseño a nuestra comunidad, que alguien nos lo haga. O sea, yo te mando un póster, Ignacio, de Santa Prescripción. Vaya tela, tío. Juegan mucho con eso, ¿eh? Siempre están con la prescripción, están ahí al milímetro, ¿eh? Para salvarse siempre todas las ratas del barco. Ya está, y así. Si tú lo ves, todo prescrito, todo porque, joder, macho, pero es que no llegáis nunca a tiempo. Es que no llegáis nunca a tiempo. No, sí, siempre la víctima. Está prescrito el delito. Vamos, de hecho, esto se sabía mucho antes. Todo lo que estaba ocurriendo se sabía de mucho antes. Claro, ha explotado ahora, por ejemplo, con el caso de mediador, con lo de los sobornos de 3.000 euros, tal, las reuniones que de las que nadie sabía nada, excepto medio parlamento, que iban 15 diputados claro, socialistas a sentarse a un bar. El problema está ahí, que es que... Bueno, a ver si suerte vuelve Ignacio. ¿El qué? Que te había quedado pillado, menos mal que has vuelto. Sigue. Sí, perdona, sigue Ignacio. Que digo que todo esto se sabe de antes. Si hay en 2017 alguien que le ha denunciado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese guardia? Porque habrá que saber qué le ha pasado a ese guardia. Porque seguro está en la calle. Ese seguro, ¿eh? Igual que yo. Ya. No me cabe duda, ¿eh? Pero no reconocen a las víctimas. Mucha ley y tal, vale. ¿Y las víctimas? ¿Y las víctimas de la corrupción? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? O sea, ¿tú crees, Ignacio, que el general, bueno, ex general, porque ya no lo era, estaba ya jubilado, tú crees que ese no pisa cárcel, ¿no? Yo creo que no. Espinosa, estamos hablando, ya ves. Ni uno ni otro, ¿eh? El teniente general ese tiene que tener ya dos velas Santa Prescripción. ¿Sabes? hay que hacer un dibujo de Santa Prescripción. Por favor, que alguien lo haga. Claro, Santa Prescripción. ¿Esa? Pero si alumbra a toda esta gente, yo no sé cómo se la arregla, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Es el Espíritu Santo, les llega cuando más lo necesita. Es que un general, la gente no sabe muy bien lo de los grados, pero un general es de lo más alto, de lo más alto. ¿Un general? Después claro. Del rey está Jaraba, el Jarabo, ¿eh? Jaraba. Sí. Después del rey, Jaraba. Claro, es que está por encima de los coroneles, de todo. Claro. Teniente general, capitán general, teniente general, capitán general, capitán general. ¿Quién es el rey? Felipe VI es capitán general. Tiene un grado por encima de Jaraba. Claro, y es general, que me están diciendo en el chat, claro, no es ex general, es general en la reserva, ¿no? Además, se supone. Sí, claro. Eso es de por vida, entiendo, ¿no? Y te tienes que guardar tú todavía si estás en periodo militar, ¿eh?
Madre mía. Y bueno, mira, también. Mira, a mí me hace gracia. Por favor, lo ocurre en España, pero es que muchas veces no lo vemos. O sea, nos pasa delante de las narices y no lo vemos. Mira, en el tema de la directiva, es que me agarro un clavo ardiendo. En este caso, una directiva, ¿no?, que nos dice que los denunciantes de corrupción hay que protegerlos, no se pueden tomar medidas represivas contra él. Te voy a poner un ejemplo. Y lo hemos conocido todos, porque claro, en mi caso a lo mejor dice, oye, yo este no lo conozco. Ni he visto el documental, ni nada, no conozco de nada a este tío, ¿no? A mí. Pero te voy a decir a alguien que tú conoces. Y le ha pasado que se han pasado la directiva por el arco. Pablo Casado. Ostras, ¿quién? Ya la gente no se acuerda de él, ¿eh? No. Pablo Casado denunció y automáticamente cesado, fueron a por él. O sea, eso son represalias. Eso dice, no, según la directiva no se puede hacer. Según la directiva, eso no se puede hacer. Por lo menos hasta que se averigüe lo que hay y que no ha sido con mala fe, en fin, todo ese tipo de cosas. Vamos, al minuto lo fueron a por él, al minuto. Lo sacaron del despacho y lo defenestraron, pero tal cual, ¿eh? Lo tiraron por la ventana. Igual. O sea, eso ha sido públicamente, eso es conocido por todos. Nadie ha dicho, oye, la directiva no dice que no se puede tomar represalia contra los denunciantes de corrupción. También lo que dices tú, Ignacio, para eso tardan en incorporarla en el ordenamiento jurídico, porque como es una directiva, hasta que no la incorpores tú, no es... Bueno, pero la directiva es una directiva, ¿vale? Es una directiva. Sí, puedes apelar a ella directamente. Sí. Efectivamente. Es una directiva de la Comunidad Europea. No te está diciendo, oiga, no, que no pueda, no, hasta que no esté publicado. No, no, eso no es así. No, eso es cierto. De hecho, muchos jueces la han aplicado en Canarias a la sargento esta que denunció la golfería que había en Canarias, en fin, pues a esa se la aplicaron. Oiga, es que no puede usted represaliar a una denunciante porque hay una directiva que dice esto. Sí, depende, pero es lo que dices también, depende de jueces más que de la propia directiva, porque hay jueces que dirán, esto me da igual, y hay jueces que dirán, no, esta hombre, directiva dice esto. Pero por higiene, digamos, institucional, no se debería haber permitido, o alguien tenía que haber levantado la voz y haber dicho, oiga, que hay una directiva que está diciendo esto. Si es que en los medios, es lo que hablábamos antes también, Ignacio, es que está invisibilizado. Si es que con todo lo grave que es esto, que estamos hablando de contra, se están investigando contratos millonarios, a raíz de lo de las reparaciones, y a raíz también del tema mediador, ganaderos, todo el entramado ahí. Yo no entiendo muy bien qué es lo que hacía el Francisco Javier Espinosa en medio de todo esto, pero es que son millones y millones que se acumulan, lo que dices tú, en los 60.000 millones estos. Mira, es que nos engaña como chino, te lo digo, ¿verdad? Es que nos engaña como chino. Mira, el día... ¿tú te acuerdas cuando aprobaron la ley trans? Sí. Duro. Todo, ¿no? Pues ese mismo día, en ese mismo acto, se aprobó la ley de protección de los denunciantes de corrupción, una ley tan importante. Sí. Ese mismo día. En ese mismo acto, ¿tú te enteraste? No. Mira que... ¿Te enteraste de la ley trans? No, sí, sí. Hombre, al PSOE le viene bien también. Sí. De la ley trans, que les dé votos a ellos también. No fallas. Aquí el problema es que los que tenemos que poner pie en pared, a mi juicio, somos los ciudadanos. Porque esta gente van a seguir igual. Pero los ciudadanos tenemos que reaccionar ya. No existe un movimiento contra la corrupción en España, no lo existe a nivel ni político, ni social, ni nada. No existe. Es un problema porque la gente ni siquiera sabe que se puede presionar con herramientas. Es que todos los partidos grandes están todos un poco de izquierda, derecha, da igual, están todos... De hecho, este escándalo ha sido con gente de la Guardia Civil y ha sido la izquierda, o sea, es que es así. Sí. ¿Tú te acuerdas de Rosa Díez? De Rosa Díez, sí. Sí, me acuerdo. Iba muy bien. Iba subiendo, iba a este partido. ¿Cómo se llamaba el partido? No recuerdo. UPyD. ¿Eh? UPyD. UPyD, sí. Iba, se esperaba ya mucho de él, ¿no? Y se metió con la corrupción. No. Ahí la cagó. Se metió con la corrupción. Bueno, yo tenía acceso a denuncias que les cayeron del PP
millonarias por el tema de, bueno, millonarias no, en este caso cientos de miles de euros pedidos por el tema del honor y por hablar de que... A mí, por ejemplo, que no me gustaba nada UPyD, hay que admitir que en comparación de Ciudadanos, que son los que les fagocitaron, esos entraron más en el juego de poner el puchero, ¿eh? Eso sí que es verdad. Perdonad la mascleta que tengo encima, ¿vale? Supongo que la escucháis. Voy a seguir hablando, ¿eh? Vale, vale, vale. Estoy alucinando. Eso es que están subiendo ya por la escalera para detenerte. ¿Has hablado de la corrupción? Para por ti. Puedes ser todo lo radical que quieras, como hables de la corrupción. No, porque es verdad que pensando incluso en los partidos de ahora, cuando Podemos salió con el rollo del 15M de sí contra los partidos y la corrupción, no han perdido ni un minuto de campaña política en garantizar que haya resultados en eso. Nada. Y después está incluso, os hablo de Vox, que hablan de chiringuitos y no sé qué, eso sí que nos han metido nada directamente. Es que ten en cuenta que es como muy ingrato, es lo que dice Ignacio, es decir, tú haces una campaña de guerra a la corrupción y lo más posible que te llegue es una denuncia, es que es así. Porque estás difamando al que está haciendo la corruptela. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo era un guardia civil ejemplar, dentro de ¿sabes? De que era persona non grata, nunca he ido, digamos, a nada. Yo he ido a mi trabajo siempre y se ha acabado. Yo he terminado la Guardia Civil con 5 condecoraciones y 2 felicitaciones personales, ¿vale? Ahí está mi hoja de servicio, involuta, involuta, ¿vale? Me metí con la corrupción. 5 querellas y una imputación por injurias a la Guardia Civil. Joder, desde que se puede imputar. Todo archivado, pero escucha, eso te intimida, ¿sabes? Eso sirve para intimidarte. Sí, porque por lo penal, además, eso no va a ningún lado, por lo penal. Pero bueno, no sean para hacer que te vayas de camino. Tú sabes que las actuaciones, las diligencias judiciales tardan 6 meses, tienes que prorrogarla y tal, ¿no? Pues bueno, pues en el tema mío, pues tardó un año en decir el fiscal que yo lo único que había hecho era pedir que se investigara, impulsar una investigación, y para eso un año, tener a mi familia ahí. Sí, sí. No, es que encima tarda más por lo penal, o sea, es que es ridículo, es una manera de amedrentar que tiene, y cuando alguien no sabe del tema y le llega una demanda a su casa de 50.000 euros, dices, ¿qué? Y además me piden prisión. Es para cada minuto, hombre, eso es nada, a mí me, vamos, me pedían 300.000. Claro. A los de UPyD les pedían 100.000, 200.000 por llamar corruptos al PP en una charla de Telemadrid, ¿sabes? Es que no me imagino tu caso, Ignacio, que habrá sido... Estarán para verla las querellas esas, que además inventan su versión de los hechos, que es la risa ya. No, esto es mentira. No. ¿Esto cómo puede decir esto? Algunas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿eh? La lanzo, te tengo contra las cuerdas un tiempo, preocupado, y así no estás pensando, porque en ese momento que te la pongo, tú estás pinchándome a mí. Y yo necesito que un espacio. Necesito separarte, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues te meto una querella. Y mientras tanto, pues me pego un mes preocupado, o preparando mis defensas, o lo que sea, ¿no? Y eso que me quito de en medio, ¿no? Sí, total. Pero aquí no hay una voluntad, porque la administración no se evidencia en una resolución de decir voy a por la corrupción a quitar. Hay que ser serio y sabemos que la corrupción no desaparece de la sociedad. Claro. Porque, bueno, ha existido durante toda la historia y etc. Vale, eso sí, pero en España lo tenemos un poco subido de tono, ¿vale? Y hay que ponerla en un rango inferior y que sea compatible con una democracia, ¿vale? Sana. Que sí, que va a haber gente que robe. Sí, eso lo tenemos que subir. Y gente corrupta, pero hombre, cuando haya una persona corrupta y hay un denunciante, lo que hay que ir es a por el corrupto, no a por el denunciante. Pero es que hay dos problemas también aquí, que es por un lado la estructura justamente partidista del poder también, de
si los políticos ni siquiera responden por las políticas que hacen. Ellos hacen la política que les da la gana, incluso traicionando a sus propios votantes, y para un votante casi que el político siempre asume que va a hacer al final lo contrario de lo que le gustaría que hiciese. Pero es que ya en la corrupción ni siquiera hay, lo que has dicho tú antes, castigos ejemplares. No hay un castigo al que decir, cuando le pasó esto a este que está comiendo cárcel, a no ser que se haya una locura, que se les haya ido las manos y han tenido que poner una cabeza de turco ahí para que se coma todo, ¿eh? Es que no hay. Claro, si yo, entra ahí, sueldo vitalicio. Si yo paso por la comandancia y dicen, mira, a este le han prohibido, a mí muchos compañeros, tío, ¿todavía no dejan de entrar en la comandancia? Pues no, la directora general no ha tenido la amabilidad de invitarme, ¿vale? Me lo prohibieron y ya está, yo no voy a la comandancia, yo soy respetuoso con las normas que haya. No se me ha perdido nada por ahí tampoco, ¿eh? A mí me hace gracia que te hayan denunciado, ¿no?, por insultar o atentar contra la Guardia Civil, como contra la institución, justo una persona que era Guardia Civil y que lo ha dejado de ser por enfrentarse a la corrupción. Es decir, ¿eso qué ataca a la Guardia Civil? Será unos mandos. Pero a la Guardia Civil en su conjunto, no me jodas. Como persona claro. jurídica, claro. Mira, yo he visto unos vídeos ahora de asociaciones que no me han gustado, que están diciendo que el tema este de mediador está atentando contra la Guardia Civil. Oye, no, contra la Guardia Civil no. Están atentando contra unos presuntos, ¿vale?, que no han cumplido con su deber. Que no han cumplido con su deber. Es que ellos tienen la obligación de proteger a la sociedad y lo que están haciendo es enriqueciéndose presuntamente. Todo presunto, ¿sabes? ¿Sabes? Aquí los únicos culpables que hay hasta la fecha son los que hemos denunciado. Los denunciantes. Esos sí somos los malos. Esos sí somos los malos de la película y seguimos siéndolo, ¿eh? Si hubiera una voluntad del gobierno, debería de reconocer a los denunciantes y dar un ejemplo. Decir, oiga, este hombre ha sido una persona decente, ha dado un paso al frente, le ha costado caro, porque le ha costado caro, pero le reconocemos que es correcto lo que ha hecho. A mí nadie me ha pedido disculpas por decirme que yo fabulaba en los informes que me han puesto de la Guardia Civil, que yo fabulaba. Nadie me ha pedido disculpas. No, es la tónica general, está claro. Con el caso del mediador, bueno, la Guardia Civil se ha hablado de ella, se ha hablado sobre todo de Francisco Javier, pero no, digamos que lo que más se ha hablado ha sido de su conexión con el caso de los cuarteles. Yo no sé si quieres hablar un poco de esto, Ignacio, de cómo has percibido el tema, de cómo se ha tratado el tema de la Guardia Civil, la corrupción y el caso mediador, porque así ha pasado un poco por alto, digamos. Bueno, el tema mediador es que verá, yo es que entiendo que el tema mediador se ha dado más veces. Yo aquí en la Comandancia de Málaga, antes que yo denunciara en 2014, ya hubo otro caso que se escuchó de un constructor que era cuñado de un comandante de la Guardia Civil que había aquí, total, que liaron una que se tuvo que ir al comandante, pero no pasó nada, ¿entiendes? Entonces, esas tramas, esos empresarios que visitan asiduamente a la Comandancia, que van con cierta libertad, ¿sabes? Sí. Se pasean por allí casi, casi como mando. Eso lo he visto yo aquí en Málaga. No, hace falta. Como que a mí las tramas estas del mediador, yo las he visto aquí. Ya. Y las he denunciado aquí, en Málaga. Las he denunciado. Lo que pasa es que, claro, como tengo tan mala suerte, yo no sé dónde van mis denuncias. Es que no le pongo la dirección clara o... No. El truco va a ser poner una cada día, a ver cuál. Pero es que tú pides ayuda a políticos. Y esto de que algunas o algunos te ponen en el perfil ni una más, estamos contigo, no sé qué, no sé cuánto, por el tema del feminismo y toda la historia, esto, falso. Es dramatismo selectivo. Falso. Te lo digo porque, Roberto, lo puedo decir porque tengo documentación, ¿eh? Pues yo. Si falla. Y falla, utilizaría el plan B, que tengo un carnet de loco que me dieron aquí en la Guardia Civil. Y fabulado, ¿eh? Ahí lo tienes, el carnet. No me he tomado la pastilla y claro, pues... Tal cual, ¿eh? Menudo sinvergüenza. Además, te lo dije al que me hizo el informe. Digo, eres un sinvergüenza.
contó tu golpe de comandante que tiene. Digo, ¿quieres que te lo diga de otra manera? Y salió. Wow. Un sinvergüenza. En fin, claro, yo en el tema de, volviendo al tema de Lucía, ¿vale? Mm. En relación a todo lo que ocurrió, porque en el juicio, si tú ves el capítulo 5, lo que ocurre en el juicio es indecente, ¿no? Es un juicio que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pues claro, yo como el venidor FES, hubo unas votaciones y se alzaron voces que querían pedir una comisión de investigación por eso, pues yo voy a pedirla. Y me puse un informe diciendo lo que había ocurrido, que había implicación y que había irregularidades, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de la instrucción, como en el ámbito, en todos los ámbitos, policial y tal, digo, y como de interés general, pues por ahí entro. Y mira, cogí los correos del Congreso de los Diputados y están los correos y las fotos, cogí las dos cosas para que no se me olvide sus caras. Vale. Y te digo, Comisión de Interior, Comisión, el Ministerio este de la Mujer, de hecho, Ministro de Igualdad, dices. Ministerio de Igualdad, el de Justicia, el de Interior y, no, y el de Defensa, ¿vale? Y le mandé, creo que fueron total, en torno a 60 correos a su señoría, pidiendo una comisión de investigación que determinara qué es lo que ha fallado en este caso, para habernos encajado así, de esa manera, ¿no? Pidiendo, ¿vale? No se molestaron ni en contestar. Digo, bueno, pues será que los correos han fallado. Bueno. ¿Será que no eres una asociación que les promete votos, Ignacio? Eso es lo que será. Qué gente de verdad, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues más de 60 correos, escucha, más de 60 correos lo tengo archivado todo, porque yo me gusta hablar con mucha propiedad, no me gusta decir, güey, usted, no, mire usted, aquí los tengo, los correos, el texto que le mandé, la fecha, todo, ¿vale? No me contestó ninguno. ¡Ninguno! Menos a Bildu, le mandé a todos los grupos parlamentarios. Incluida Esquerra Republicana, a todos, menos Bildu. ¿Vale? A todos. Sí, sí. No me contestó nadie. Y como te comentaba, digo, bueno, pues ha fallado el correo, ha tenido que fallar, ¿no? Pues tengo WhatsApp de ellos, de algunos de los diputados, y se lo mandé. Tampoco, digo, pues, ha fallado también el WhatsApp. Sí. ¿Vale? Pues voy a probar personalmente. Total, que un día me veo con una senadora y una diputada, ¿vale? De aquí de Málaga, del PSOE. Y le explico el tema. Me dice, esto no puede ser, eso que va. Es la reacción. Vamos a hacerlo. Tabo. Me pusieron y yo digo, hostia, esto. Del PSOE. Senadora y diputada del PSOE. Sí, uf, sí, es que claro, que podría salir mal, ¿eh? Me dieron la tarjeta. Ignacio, tú no te preocupes, que esto lo vamos a mover. Bueno, se ve que, bueno, fue la fiesta en mi pueblo. Iría a lo mejor con alguna cerveza, no sé. Llegaría contenta, señora, por Dios. O sea, hasta hoy. ¿Cuándo fue esta reunión? Pues hace ya un año, por ahí. Es que están muy ocupados porque viene la ultraderecha, entonces tienen que proteger las instituciones y la democracia, gracias. No se pueden ocupar de las corrupciones y cosas así. Yo cuando me dicen, no, pues hay que ir a votar. ¿A quién le voy a votar? Si yo últimamente iba a votar para echar que estaba. Es verdad, te lo juro que es así. Yo iba a votar para echar al que estaba gobernando. Y ya me di cuenta, yo digo, yo no puedo seguir así toda mi vida. Esto es absurdo. Es que, si lo piensas, la pantomima que han montado para acabar descafeinando la malversación, indultando a corruptos directamente y hablando bien de gente condenada por corrupción en ruedas de prensa, miembros del gobierno defendiéndoles. Esa ha sido la herencia de la lucha contra la corrupción de esta gente y lo que vendrá después será, pues, igual, pero en otra tónica. O sea, es muy peligroso esta deriva porque encima ahora la gente joven ni siquiera sabe que la corrupción es un problema real en España, más allá de algo que ha escuchado de su tío de no sé qué. Yo aún me acuerdo, no sé, en 2010, 2008, cuando la gente se movía, la corrupción era un tema que sí tenía que ser trascendente políticamente. Ahora ni siquiera. Ahora se han inventado peleas que no existen, enemigos no imaginarios.
El enfrentamiento de la sociedad, en definitiva, el enfrentamiento de la sociedad, porque mientras que tú estás preocupado en que te ocupan tu casa, en una agresión, en que te va a denunciar tu mujer, en que va a estar, que va, pues tú estás, vamos, estás en otro lado. Y tú, y ellos a lo suyo. Sí. Es un caos. De repente somos una sociedad de maltratadores y somos lo peor, tenemos que revisarnos todos, pero no revises el poder, no vaya a ser que te hagan el vacío a ti y desaparezcas. Es que... Yo por eso, yo hoy he estado mirando los presupuestos del Estado de 2022, ¿vale? La Fundación BBVA estima que se ingresarían 10.000 millones si España controlara la corrupción. 10.000 millones. Bueno, pues muy pocos ministerios tienen más de 10.000 millones de euros de presupuesto. O sea, quiere decir que nosotros podríamos tener, en el caso del ejército, tres ejércitos como el que tenemos. Ministerio de Justicia. Tres del Ministerio del Interior. ¿Y dónde está ese dinero? Pero es que lo protegen a capa y espada, ¿eh? Y bueno, y poco sea el régimen de comunidades autónomas y las bolsas de dinero que hay a nivel autonómico, es una, yo no sé qué proporción será, pero es de donde más dinero se saca, sobre todo con el tema de licitaciones. O sea, es una locura. Yo como valenciano también hemos vivido mucha corrupción aquí. Ahí no vea. Y allí, aquí con la trama que hubo con las ONGs y tal, del Bigotes, lo primero que les pasaba a los denunciantes eran amenazas a sus familias. O sea, es que era abierto. Era una locura que aún hay un observatorio aquí anticorrupción que se sigue personando en juicios y la gente no sabe ni que existe. Yo en su momento sí que estuve en contacto con ellos. Es ridículo. Y con lo de mediador ya está, ya no va a salir más en la tele. Si es que no le van a dar más bola. Pero es que mira, yo parto de una idea y del cuento de la abuela. Es que la cuenta de la abuela no falla nunca. Mira, tú puedes tener cualquier sistema político. Cualquier sistema político te funciona, siempre y cuando el dinero vaya al sitio adecuado. Estoy convencido. Lo que falla es lo que falla en una familia. Tú puedes ser un trabajador del campo, puedes ser un industrial, puedes ser un banquero. Como tú tengas en tu familia algún adicto a cualquier tema que necesite dinero, bien sea juego, droga, lo que sea, tienes un boquete que tú tienes ruina total en tu casa. Y eso es lo que tenemos en España. En España tenemos verdaderos adictos al dinero, a robar dinero, adictos, vampiros. ¿Vale? Y España puede encontrar las mayores minas, puede hacer todo el hidrógeno verde que quiera. Van a seguir arruinando a este país. Hidrógeno verde, es que no puedo, es que es una pantomima eso. Y bueno, con el tema este también me viene a la cabeza. Ni siquiera se meten con el tema de que se montaran fiestas con prostitutas y droga. Ni el Ministerio de Igualdad que sale a hablarnos, dice, las charos, dice, ¿qué anuncio hago para Navidad? Todos los hombres no ponen la mesa, ese es el anuncio. Pero cuando hay un caso de corrupción donde hay prostitutas con diputados socialistas en una habitación, presuntamente... De verdad, no van a decir nada, no van a hacer un anuncio cutre teledirigido ahí, súper guay y juvenil. ¡Qué asco, tío! Yo no me quiero señalar más, pero te he visto la fotografía. ¿Te he visto la fotografía que ha hecho lo del tema este de la mujer, que pone a un tío en una cama con una... Sí, sí. Con la muchacha esta, sí. Vamos, pobrecillo. Sí, ¿qué? Tal cual. Eso no lo hago yo ni en mis mejores tiempos. Mira que yo estaba. Tal cual, tío. Tan caneado. ¿Dónde va? Es que le está dando ventaja. Está dando mucha ventaja, ¿eh? Bueno, un poco. Está bien un poco de humor, ¿eh? Porque si no nos vamos a deprimir. Yo me estoy deprimiendo. Sí. Necesito reírme. Ostras, tío. Pero sí que es una pena que yo, en lo que dependa de mí, voy a seguir hasta mi último aliento peleando contra la corrupción, le guste o no. Y seguramente aportaré muy poco porque, bueno, no tengo fuerza y la verdad es que pocas influencias, pero bueno, en lo que a mí respecta, voy a seguir aquí peleando. Y yo me gustaría
que el ciudadano, los funcionarios, que los funcionarios tienen un puesto estable y que denuncien cuando tengan que denunciar, sin miedo. Porque si denunciamos más, claro, si denuncia uno, te hacen el vacío, te quedas solo y te machaca. Pero si todos cumplimos, pues yo creo que este país, hombre, por los hijos y tal, deberíamos hacerlo, ¿no? ¿Tú cómo crees que avanzará judicialmente todo esto, Ignacio? ¿Crees que este caso es uno más que va a desaparecer entre tablones de noticias? Mira, si te das cuenta, Pau, si te das cuenta, cuando han actuado es cuando están ya estos señores en la reserva, ¿no? ¿Cómo? No. Sí, que han actuado cuando están en la reserva ya. Sí. Ya. Es que no han tenido narices porque lo sabían de antes cuando estaban activos, porque no las han atacado cuando estaban activos. Han esperado la reserva. Tienen miedo, güey. Tienen miedo que me llamen a mí, coño. De verdad. Ojalá más gente como Ignacio, la verdad. Es que me da mucha rabia, de verdad, me da mucha rabia que estos tíos se salgan con la suya. Porque es dinero público, es nuestro dinero, es el dinero que, porque no es el dinero ya que se lleva, es el dinero y la oportunidad que se pierde, ¿vale? Porque si tú eso lo inviertes, produce riqueza en nuestro país. Y España es un gran país, es un gran país, lo tenemos que creer y tenemos que sentir que el dinero público es nuestro y tenemos que defenderlo como nuestro, ¿vale? La calle es nuestra, porque es de todos, es mía, no es de nadie, es mía. ¿Vale? Y el campo es mío y es de todo. Y ese es el sentimiento que tenemos que tener los ciudadanos ya. Es que parece que vamos de prestado a todos lados. Sí, parece que hay que pedir perdón antes de hacer cosas y de reivindicar un poco lo que queremos. O sea, es que somos casi una particularidad muy cutre en Europa, en el resto de países. Al menos la gente dice, vale, yo creo esto, voy a pelearlo y que me diga lo que quiera. Aquí en España no, eso es perder el tiempo. Si nadie te va a hacer caso, quédate en tu casa. No, es que es así, bueno, es que... Y con el dinero nuestro. Si yo te contara alguna cosa, vamos. ¿Tú has visto ratas de verdad? Ratas, gente que protege al tío que le roba. Madre mía, de verdad. Presunta rata. Esto es verdad. Pero yo personalmente creo que este caso se va dilatando, han empezado mal. Porque han empezado más, porque han empezado, lo sabían antes y no han actuado. ¿Por qué no han actuado? Lo que tienen que hacer, yo, a mi juicio, lo que hay que hacer en este tipo de investigación es analizar las actuaciones y decir, bueno, pero si esto se sabía en 2019. Siempre es igual. ¿Quién ha parado esto? ¿Esto quién lo ha parado? Dígame un nombre y apellido de quien lo haya hecho. Aquí hay gente chantajeándose mutuamente, saben que vienen las elecciones, hay muchas cosas en juego. Mira, yo en mi caso, el fiscal miró para otro lado, ¿Por qué te digo esto? Muy fácil. En el caso mío yo denuncié en 2009, ¿vale? Las escuchas telefónicas del caso de Lucía evidenciaron, si ves el documental, evidenciaron las irregularidades que se estaban cometiendo. Cuando yo voy a denunciar ya lo sabían ellos. Ellos ya lo sabían. ¿Y qué hicieron? Taparlo. Lo taparon, pero tapado, yo siempre lo digo, si no lo hubiesen tapado, igual algunas personas estarían vivas ahora, ¿sabes? Porque en este caso han liquidado a dos testigos protegidos, a Lucía, a Rosa se ha dejado el pellejo a la pobre en la lucha, ¿vale? Demasiadas víctimas, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? No ha prescrito, pero ha prescrito, ¿por qué ha prescrito? Vamos a analizar por qué ha prescrito. Porque había un encubrimiento, ¿quién ha cometido ese encubrimiento? Porque el delito este sí está prescrito, pero el encubrimiento no. El encubrimiento no estaba prescrito, porque no estuvo el fiscal de oficio. ¿No? Porque tenía que detener al jefe de la comandancia, con el que comía las gambas y sus historias. Y me decía, no, si el jefe y el otro está ahí comiendo tal, y no es que me lo hayan dicho, es que lo he visto yo. Yo lo he visto, que ha entrado el fiscal a la comandancia, a una fiesta del coronel, a las 2, y yo he ido a comprar supermercado porque me cerraba a las 9:30, y a las 9:30 lo he visto salir. Lo he visto yo, salir con un paso
así, ¿sabes? Sí. O afectado. Claro. Este, ¿cómo vas tú a contra este? Contra tu amigo de juerga. No, claro, aquí. Una barbaridad. Como el de la comandante. Dejamos de pasar el tiempo y parece que no ha habido delito. ¿Eh? No me ha ocurrido con el de la comandancia de Tenerife. Le han destituido por falta de confianza y ya está. Que estaba en una llamada con el mediador Francisco Javier y dos empresarios de la trama. Bueno, sí, pero ya está, lo destituimos. No hay confianza. Y acabará estando, como dices tú, en la reserva. Ahí. Pero esto era Vox Populi. En la comandancia había hecho un cine, había hecho barbaridades, ¿sabes? Y nadie decía nada. Un cine, tío. Todo el mundo era. La gente sin el sistema eléctrico. No, y, tengo, tío. Y si denunciaban las asociaciones, pues con poner la denuncia ahí y dejarla dormir, pues ya está. No pasaba nada. ¿Sabes? Pero yo creo que si tú quieres acabar con la corrupción, llámame y te analizo las diligencias gratis. Y te digo quién ha tenido la culpa de que esto no haya avanzado rápidamente. Y ya está, no hay problema. Pero tú lo que tienes que ver es por qué se paralizan las actuaciones. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay para parar una investigación? Ahí está el quid de la cuestión, sí. Claro. Es que si tú dices, oiga, es que dice tú, una autoridad se ha llevado tanto dinero. Oye, perdona. Una autoridad, no, claro. ¿Quién? No ha podido llevarse tanto dinero porque ese no se lleva los maletines para Suiza. Se lo han llevado los funcionarios. Y el entorno suyo, ese es el que hay que eliminar. Ese es el que ha cometido también delito y el que hay que eliminar. Hay que depurar. Hay que depurar. Esto es una mara, ¿eh? Es como la mara, ¿vale? Pero en versión golfos, más golfos. ¿Sabes? Sí. ¿Vale? Sí, la gente está proponiendo cosas que hacer con ellos en el chat, si muy enérgicamente. Ah, es lo que digo yo. Mira, en El Salvador hay una polémica de si la han hecho bien o la han hecho mal. Yo no voy, lo hemos hablado aquí, efectivamente, sí. Yo en eso no voy a entrar, ¿vale? Mm. Pero algo están haciendo. Han decidido hacer algo. Sí. ¿Vale? En contra, ¿vale? Esté bien o está mal, ya se verá. En España tenemos el mismo problema, pero con la corrupción. Y aquí lo que han hecho es descafeinar la malversación que les afecta a ellos. Es un chiste, tío, es un chiste. Dice tú, coño, los otros por lo menos se han arriesgado a ver qué es lo que sale de ahí. Bueno, claro. Pero nosotros nos hemos tirado directamente al lado de los malos. Madre mía. El PSOE más PSOE que nunca. Aplauda. No. Dice, no, verás, es que esto yo no ha sido para enriquecerme. Ese se lo han pasado a la empresa de mi hijo, que no tengo nada que ver con él, ¿no? Bueno, lo están diciendo. El 11M fue un muy buen ejemplo también de hasta qué punto está podrido todo en España a nivel judicial, mediático. Es algo que te revuelve las tripas y la gente eso sí que se ha encargado de que se olvide rápido. Madre mía. Mira, en el caso de Lucía, en el juicio, hubo una sentencia que no reunía los votos. El jurado no reunió los votos para absolverlo. ¿Vale? Porque ella necesitaban 5 votos para absolverlo y nosotros necesitábamos 7 para condena y hubo 6. 6, nosotros nos quedamos fuera y ellos tuvieron 4. ¿Vale? Bueno. Pues lo absolvió. Y ya está. Es que... Yo eso lo comuniqué. Es que esto es bueno. Le digo, juicio Lucía, tal, el documental, no sé qué, tal, y lo mando al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que la jueza ha dictado una sentencia sin reunir los votos necesarios ya. Y me dice, es que no ha especificado usted qué delito ha cometido, ni me dice el fiscal qué delito ha cometido, ni especifica usted el juicio. O sea, no quería actuar, ¿no? Es decir, tío, pues llámame y yo te digo cuál es. Y por eso no actúan. O sea, yo llamo y se ha quedado así. Están atracando el banco. Están atracando. Pero oiga, especifique usted qué delito es ese. Me tiene que especificar usted, si no, no voy. Si usted no sabe el tipo de delito que se está cometiendo, pues no. Dígame usted el número de la entidad bancaria, si no, tampoco voy.
Es que gracias, has cometido el error de querer que otra vez la fiscalía actúe de oficio. Eso no. No es que tenga que ser por parte, es que la parte tiene que hacerle el camino y exponerla, porque si no, no hacen nada, obviamente. Gente que está ahí por algo. Muy desagradable esto. Yo creo que aquí en la Guardia Civil hay una gran opacidad, ¿vale? Y esto es lo que ocurre con este tipo de cosas. Yo estuve en el primer consejo asesor de la Guardia Civil, salí elegido en el primer consejo y, claro, ante la situación que teníamos, que no nos hacían caso a nada, pues dimitimos en bloque, dimitimos y nos marchamos, ¿vale? Dimitimos. Porque no hacían caso. Entonces, claro, si tú tienes una entidad transparente como es la Guardia Civil, ¿vale? Y participa en los órganos de gobierno y de dirección, asociaciones, que vean lo que está ocurriendo, también ocurrirían ciertas cosas, ¿no? O por lo menos a más bajo rango, ¿vale? Pero aquí, y espérate tú que se abra el melón de colegio de huérfanos, y ahí ya, vámonos. Ahora ahí ya nos vamos. Bueno, Ignacio, no te queremos robar mucho más tiempo, que llevamos ya hora y para 20. Muchísimas gracias por volver aquí a hablar del tema de la corrupción y sobre todo relacionada con la Guardia Civil. Un placer como siempre. Bueno, cuando llegue lo del juicio a estos sinvergüenzas, pues ya te escribiremos también para darle todo el bombo que podamos. Sí, por favor. Bueno, mira, yo quiero mandar un saludo a mis compañeros porque ellos son verdaderas víctimas que cumplen todos los días y arriesgan la vida y lo dan todo. Y ven como algunos mandos con esta actitud va degradando la institución y el uniforme que visten. Y eso es un problema para los que salíamos de uniforme. Yo la verdad que a veces cuando ha salido uniforme y ha habido escándalos, no me ha gustado. Y bueno, de aquí un saludo a los compañeros y nada, y animar a la sociedad a que mejore y que evite uno de los peores problemas que tenemos en España, que es un agujero por donde se va el futuro de nuestros hijos, y eso no debemos permitirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿No? Un abrazo a todos y gracias por estar aquí un día en que competimos con el fútbol, así que muchas gracias. Oh, es verdad.